Hello, hello, amigas. Mommy. Yes. Mommy, show them my bed. The what? Hi, Lily Ramirez. Hi. ¿Cómo estás, amiga? Hi, May. Hola, Liz Red Mono. What? Can I show them my bed? What? My bed. What about it? Can you show my bed? What? Sorry. Hi Lily, hi Marlene, hi Lizeth, hi Lizeth Romo, hi May. Hola Marlene, hola Lily, hi Raquel, hi Diana D, hola Lucilia, Lucila Morales, hola Araceli, hi Patty Ruiz, hola Elizabeth, ¿cómo estás amiga? Hola Tania, hi Marisol, buenas noches. Amiga, estoy sola, no hay nadie, está la casa bien vacía. Hi, Florecita. Hi, Lynn. ¿Cómo estás, amiga? Hola, María Vara. Hi, Blanca. What's up, Diana? Yeah, amiga, I'm okay. I'm just... Está bien solito y bien calladita mi casa. Nomás estoy con mis niñas. Apenas acabamos de llegar. Ahí está mi Naila ya en su travesura. Y Serena aquí. Naila, Ari todavía está en su car seat. Hola Luz, hi Ángeles, hola Esther, hola Briseida, Giselle. ¿Cómo están amigas? Pues yo acabo de venir, fuimos a llevar a las niñas a jugar en Chuck E. Cheese. Mi esposo está trabajando, oira, show them. Mira su camita de Serenity. Hi Maria B, no te miré amiga. Ay, Serenity, mi pobre niña. ¿Y qué hora es donde vives? Ahorita son las 9 y yo digo como las 9:30, algo así. Pero acabamos de llegar, fuimos a llevar a los niños a jugar en Chuck E. Cheese con su primo. Gracias, Lynn. Hola, Jolette. ¿Cómo estás, amiga? Hola, Jolette Pérez. Hi, Betty. ¿Cómo estás, amiga? Saludos. Who threw that at me? Serenity, that hurt me. What is your problem? Te me aventó un zapato en el zapato. Nomás porque estoy en vivo, no le parto su maíz ahorita. She just threw a shoe at my head. But watch, Marie. No, you're in trouble. No, you didn't. You meant to hit me with it. I know, Serenity didn't get her ass beat because I'm live. If I wasn't live, she would have got her ass beat right now. She's lucky. As soon as I'm done, I will knock her block off. Can you believe that? Soy tu... Ay, gracias, Jolette. Está bien que acorijas, amiga. Oh, sí, sí la voy. Ahorita la voy a dar su sacudida. ¿Cómo se dice? Sure, you're in trouble. Go lay down. You're not allowed to play anymore. No, you're in trouble. Go. No, no sorries. Hola, saludos, amiga. Hello, El Sazón de Doña. ¿Cómo estás, amiga? Hi, Lily. Saren. I know. Voy llegando. Hi, Vianney. ¿Cómo estás? Thank you, Cristina Salazar. Muchas bendiciones, amiga, y también a tu familia. Lots of blessings. Gracias, Marlene. Hola, Ivania. ¿Cómo estás, amiga? Hola, Vianney. Vanessa, está bien. Milena, ¿cómo te puedes sentir sola? Yo, cuando tenía mis hijitas chiquitas, nunca me sentía sola. Son traumáticos. Ahorita que tienes 20 años, sí me siento sola. Ay, amiga Milena, es que cuando... Ahorita, mira, un kind candy que ganaron.
I don't know, like, yo como es cumpleaños de mi hermana, la quise invitar a comer, pero mi otra hermana, como no me llevo con ella, ella ya la invitó, so se fue con ella, so no pasé su cumpleaños con ella. So yo en una manera me siento un poquito triste, porque no la pasé con mi hermana. Hi Kenya, ¿cómo estás amiga? Es la primer cumpleaños que yo ha pasado de mi hermana que no me la pasé con ella. Time out for sharing it. Hurry up and go to the bathroom and get out. You're in trouble. Hurry up. I don't care. Serenity, pero ahorita le está esperando su cuerito de la Serenity. Come on, Pichimari. Mira que está enojada. Por eso está bien enojada. ¡Ay, Ninesh! Chingada madre. Hi, amiga Yasmin. ¿Cómo estás? Saludos. Buenas noches. Estoy bien, amiga. Acabo de llegar de la calle, pero... Hi, Hannah. ¿Cómo estás, amiga? Don't feel bad. There is always tomorrow. I know. But, you know, on their birthdays... Mi familia es bien... Era bien apretados. Juntos. They have schoolness. Ya mándalas a dormir. Sí. Estaba Naila dormida en el camino, pero ya se bajó y se despertó. Say hi, Adi. Adi la está ignorando. Say hi, Adi. Don't worry, amiga. Be happy. Yeah. Es que it sucks. Hi, Marlene. Thank you, amiga. Está hermoso tu bebé. Hoy estaba viendo un video tuyo con Liz de hace como 3 meses y la bebé estaba bien chiquitita. Sí, amiga. Cuando yo empecé todo esto de YouTube, ella apenas tenía como unos 3 semanas. Ponle un mes. She is big. Mírala. Está gordita. Poniendo. Ella se está haciendo bien gordita. Y amiga, si está dormida y empiezo a cocinar, se despierta. Parece que le estás llamando su nombre. Esta Erie va a ser bien pichetagonas. Una pichetagona. ¿Por qué no te llevas con tu hermana? Mi hermana y yo nos dejamos de hablar ya como 2 veces. La primera vez estábamos bien. ¿Por qué no? Mira, amiga, ok. Sí les voy a contar. Mi hermana más mayor, no le cae Luis. Ella no le gusta. She doesn't like Luis, for shit. She don't like him. And Luis siempre la ha respetado. No le dice nada. Nunca le ha faltado respeto ni nada. Ella nomás... Ella es el tipo que si no te quiere, ni quiere estar con ni un lado de ti. And ella no lo quiere. No lo quiere. And esa vez que yo me dejé con Luis por los 5 meses, ella estaba en la casa de mi mamá. Estaba bien amable con todos. Ahí estaba por mí, you know, pasando por todo lo que estaba yo pasando. And... you know, ahí estaba todos los días, venía y ahí estaba, se las pasaba todas las tardes con nosotros. Gracias, Marlene. Así pasaba, pero con tu marido, el mundo, así pasa, pero con que te guste a ti tu marido. Pues sí, amiga, es lo que me dice mi mamá. Dice, mira, a nadie le tiene que caer tu marido, es tu marido. You know, tú los cojaste, tú te estás casando con él, tú estás con él. No le tiene que caer bien a nadie porque es tuyo, no para nadie más. Thank you, amiga. Ay, gracias, Idalia. Saludos a McAllen. Go lay down. No, you're in trouble. Stop making excuses. You're in trouble. Viene, mom. ¿Se me olvidó hacer esto? No. I don't care. Go to bed. I'm mad at you. And then, hey. Tú cállate la pichecico. Piche madre. Ya se quiere dormir esta chillona. And I said, you, go lay down.
I agree with your mom. Okay, so cuando yo me separé de Luis, te puedes imaginar qué feliz Sota estaba. Y ella venía todos los días. And ahí se pasaba toda la tarde con nosotros. Entre yo y mi hermana, la más chiquita, compramos una alberca. Ahí estaba siempre con nosotros. Pero nomás que me junté con Luis, pasó como una semana. Me junté con... Los 5 meses ahí estaba ella, todos los días. Pero nomás que me junté con Luis, pasó una semana, 2 semanas y ¡boom! Nos llegó una carta a la casa. Que, I'm sorry, lo siento mucho, pero mientras que Luis está regresado o ahí en la casa, yo no voy a estar nunca más. Él me hace sentir incómodo, no me siento bien. And por esa razón, ya no vuelvo a tu casa, mami. Le mandó una carta a mi madre, diciéndole que ya no va a venir porque está Luis ahí. Y Luis ahí vivía ahí. And then, ay, por favor, mi perdona. No te escondes atrás de algo. No seas coyona. Enseña tu cara, mija. And then, so, it's okay. Yeah, so ella mandó una carta que ya no iba a venir. Pues dije, ok, está bien. Porque una vez su esposo y el mío, es una historia larga. Tengo que empezar, no les empecé bien. Hold on. Deja controlar a Ari y costarla rapidito y les cuento. Porque Ari me va a mandar a la red. Ya, bebé, ya. Ok. Deja acostarla. Es lo que quiere. Calmada, baby. It's okay. Yeah. Ay, cómo lloras. Parece la mera verdad. Ok. Ok, ya la acosté. Alguien ya llegó a mandarme a la work. Será ella. ¿Cómo sigue de su orejita? Bien, amiga. My babies always make excuses. Okay. M3. Perdonas. Okay. Anyways. Okay, amigos. So, is her name Teresa? My sister, no. Mi hermana se llama Melissa. Okay. So, esta historia de mi hermana y yo, esto es como... Empezó hace como unos 4 años, 5 maybe. Hace 4 años. Yo no sé, no, mis tiempos no están bien perfectos, pero... Ay, no, ni quiero contar porque ya falleció su madre. Ok. Voy a platicar sin faltarle respeto porque la suegra de mi hermana acaba de fallecer. And yo no le quiero faltar respeto. So... Hace como 4 años, donde yo vivía, nos peleábamos mucho por parqueadero. El calle era bien chiquito y todos tenían como 3-4 carros. Tenían un montón de carros. Ay, amiga, I'm sorry. 9 años es mucho. Pues ya, yo a lo mejor yo voy a llegar también a ese lugar. Pero, ok. So, un día...
Mi vecina, lo que es el esposo de mi hermana, ahí vivía. Mi vecina no le gustaba cuando te parqueabas enfrente de su casa porque tú le quitabas un parqueadero a sus hijos. And mi papá... Do you talk with Liz? Yeah, amiga, I talk to Liz. Pues un día, what happened? Hold on, amiga. Okay. Sorry. Nomás estaba me chequeando. Yeah, thank you, amiga. Yo dije, a lo mejor es algo importante. Okay. So, hola Vanessa, saludos desde Rosarito. Hola Lupita, saludos amiga. Pero sabes, Vanessa, siempre recuérdate que esta vida solo vivimos un pasito y hay para llevarlos bien más que nada con la familia. Sí, amiga. No, mira, okay. Okay, so un día yo creo que ella andaba de malas o no sé qué, pero la mamá, mi vecina era el esposo de mi hermana. Ahí vivía su mamá, sus hermanos y él. And en ese tiempo no era... Yeah, era apenas novios con mi hermana. And yo creo que su suegra andaba de malas o no sé qué. Wait. You better not, Nyla. And vino su suegra. Y viene like, boom, 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 tocando bien duro. Y en ese tiempo yo nomás tenía Serenity. Serenity estaba bien chiquitita. Tenía como unos 4, 5, 6 meses. Thank you, Idalia. Ay, amiga. Saludos. Thank you, Angie Ramirez. Thank you, Daisy. So, vino tocando boom, 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 fuerte. Pegando la puerta fuerte. And then... el chihuahua de mi hermana que empieza y ya estaba Serenity apenas que se durmió. So cuando Celia fue, mi hermana fue a contestar la puerta, le dijo espérate, espérate, ella ya venía bien enojada. La señora ya venía bien enojada y cuando le abrieron la puerta y le dijeron espérame, 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 Serenity, Celia fue a agarrar su perro y me dijo Vanessa, contéstala. Le digo okay, ¿qué pasó? Y ya estaba bien enojada. Le digo, ¿qué traes? Tu carro ya tiene todo el día ahí parqueado y no sé qué. Yo no quiero que esté ahí. Mueve tu carro. Dije, mira, ahorita te la muevo. Déjame nomás, you know, acomodar a mi niña. Ok, ve, mueve el carro. Y no me dejaba hablar. Dije, mira, ya te dije que te la voy a mover. Pero dame chance. Wait. Y ya siguió pensando que me iba a hablar como ella quiso. Y diciéndome, ok, ve, mueve el carro, porque yo le voy a decir a mi hijo, y digo, mira, ya te dije dos veces que te la voy a mover, ahora ahí se va a quedar, porque tú no, yo no te voy a dejar que me andes hablando así, so mejor para tu casa. Yo estaba enojada porque ya le dije dos veces que se la iba a mover, y ella seguía y seguía y seguía que me quería mentar la maíz. Y le dije, mira señora, ya te dije dos veces que te la voy a mover, pero ya como andas así, ya no te la voy a mover, ahí se va a quedar. Ah, ok, así quieres estar, ok. Pero yo le dije varias veces que calma su pedo, yo no te estoy diciendo nada, ya te dije dos veces. Porque mi papá siempre me ha enseñado a tener respeto. Yo te voy a respetar hasta que me faltes respeto. Ya que me la faltas, I'm sorry, pero no te voy a respetar porque ya me la faltaste a mí. So, yo y su mamá, de mi hermana, su esposo, yo y su mamá nos pusimos a alegar. And ella me metió la maíz, yo también a ella, y se fue. Le voy a decir a mi hijo que se parquee donde quiera. Blah, blah. Dije, tú parquea, diles a tu hijo que se parquee donde le pega la gana. A mí me vale maíz. I don't care. Yo estaba enojada. Yo ahora me siento mal porque ya no está, pero en ese tiempo me valió maíz. I didn't care. So, se fue. Pues, ella le dijo a su hijo, y eso, Luis me oyó porque estábamos gritando, yo y ella. Y ya cuando Luis me escuchó, estaba viniendo del cuarto donde vivimos nosotros, venía y escuchaba gritando. So, Luis va corriendo y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, nan, es que esta señora viene. Y yo le conté lo que pasó. Y Luis nomás dijo, esta pinche señora loca. Es lo único que dijo Luis. Pero yo soy la que le faltó respeto. Yo soy la que le grité. Yo soy la que hizo
todo eso. So, mira, y la razón que no nos llevamos bien es dumb, es bien, es like dumb. Después de eso, pasaron unos días y llego y está el carro de Luis en mi driveway. Y dije, what the fuck? Parecía que alguien le brincó en el hood, arriba, enfrente del vidrio, you know, el hood donde abres, whatever. No sé cómo decirlo en español, ojalá que me puedan ayudar ustedes. Hi, baby. Alguien le brincó el hood. Y yo dije, what the fuck? Y Luis ni en cuenta tenía, ni sabía Luis que le aplastaron todo el hood, el cofre. Gracias. Alguien le brincó el cofre. Yo ya sabía en mi mente quién era. Pero yo no tenía... Hi, you happy unicorn, I haven't seen you. Hi, Aurora, ¿cómo estás? Hola, Paola. Hi, Alma Reyes. Yo lo miré y dije, what the fuck? Lo cofre. Ok. So, yo dije, oh, hell no. Yo ya sabía quién eres. Y ustedes, después de que eso pasó del parqueadero y todo eso, ¿cómo no vas a creer que era ellos? Dije, ok. Y yo le dije a mi mamá, mamá, ellos lo hicieron, mija, tú no tienes nada de pruebas. No andes diciendo si no sabes. Ok. So, lo que yo hago, porque yo no te voy a dejar así tan fácil que me hagas algo así. So, dije, ok, que voy con todos los vecinos. Y me tocó uno que tiene cámaras escondidos en su casa. Y le dije, mira, ¿no miraste a nadie que me brincó el carro? Aquí la tenía parqueada enfrente de la casa de ellos. Estaba ahí parqueado en yo no sé qué pasó. Yo no sé, entre estas horas y estas horas. Ok, dame un tiempo. Dame tu número para llamarte. Ok. No, yo fui mentirosa. Did you? Ok, whatever. Luis fue. Ok. Ya cuando nos dijo, ok, dame tu número ya cuando, si encuentro algo, los llamo. Ok. Y ya, sí, cierto, Luis fue, me llamó a mí, y ya cuando fui, ok, ahí voy viendo el esposo de mi hermana, bien borracho, que va corriendo y brinca el cofre de Luis, y lo brinca como unos 4 veces. Dije, eso es todo, perfecto. Le agarramos, no te robes mi historia, shut up. Me están preguntando por qué no me llevo con mi hermana. And, so, agarramos nuestras pruebas. Yo le saqué fotos, le hice video y le mandé un mensaje a mi hermana. Y le dije a mi hermana, no vayas a dejar que este cree que se va a ir sin nada. Yo ya lo tengo pruebas que él me destruyó mi cofre de mi carro y me la va a pagar. Y dijo, what are you talking about? Blah, blah, blah. Y ella se quiso hacer la inocente que no sabía nada. Dije, okay. Yo le mandé el video. Dije, y yo le voy a hablar a la policía y sí le voy a poner cargos porque a mí me vale madre. Yo nunca, ¿por qué él no vino y me brincó a mí? ¿O le brincó a Luis? ¿O por qué no tú me brincaste? Entonces, ¿por qué ustedes tienen que destruir cosas de la gente? Y le dije, pero tú digas que él me la va a pagar. Oh, no, por favor, déjalo que lo arregle como hombre. Déjalo que sea hombre y lo arregla. Le dije, no, porque... El tiempo para ser hombre era cuando antes de brincar esta cofre le hubiera dicho algo a Luis o a mí. Como hombre hubiera sido eso, pero no lo hizo. Él en vez de ser hombre como tú quieres que sea, él me brincó el carro y me la destruyó. So ahora me la va a pagar. Hablamos a la policía y nos dijeron que, oh, tienes que tener pruebas. Aquí están. Ok. Pues entonces, ok, ya le chequearon todo y ok, está bien. Vamos a llevar esto a un public, ¿cómo se llama? Pues ya, ellos dijeron que él va a estar responsable. Si le queremos poner cargos, que lo van a meter en el bote y va a estar ahí como un mes esperando su public hearing. Sí, gracias Pink Diamond. And, y que él va a tener que estar responsable para todos los damages. Dije, gracias. Ok. Ya por fin nos dejaron arreglar las cosas entre nosotros. So, él me compró un nuevo cofre. Me la pintó. And él se quedó con la vergüenza porque
lo cacharon. Él pensó, como ellos siempre le hacen maldadas a los carros que están a un lado ahí, a sus vecinos, le echaban chocolate en el gasolinera y todo. Él pensaba que... Rosie, damn, this is good. Even my husband is listening. Okay. So, después de eso, no nos hablábamos. Porque yo y ella me dijo unas cosas que ni un enemigo me ha dicho en mi vida. Ella me dijo tantas cosas. Me mentó la maíz, me dijo unas cosas. Yo también le contesté, pero ella me dijo unas cosas. Ella se pasó. Ella tenía un coraje ya esperándome. Porque... yo nunca le dije nada así. Qué mala onda hacer esto a tu hermana. Yeah. And, wow, they play dirty. They do. The cop that que yo platiqué dijo, este es un niño que nunca se hizo adulto. Mejor... Hi, Teresa. Hi, Kiara. Me dijeron, mejor tú ponle sus cargos porque él nunca va a entender. Parece que es niño. Le digo, sí. District attorney, thank you. Papi's not here, baby. He's at work. Y ya, ya después de todo eso, nos arregló el carro y ya no nos hablaba mi hermana. Ella, según que no venía porque la tenía incómoda Luis. Pero no es cierto, porque... thank you, Diana D. I actually tried today. ¿Y tu papá qué dicen? Nada, nomás dicen que no quieren estar en medio. Ellos todavía se llevan muy bien con mi hermana y conmigo y mi otra hermana. Están bien con todos. Pero nosotros no nos llevamos. Yo tengo una hermana que nos habla casi todo nuestra vida. Hablamos. Oh, that sucks, amiga. Eso es feo. Yo, aunque sea, sí tenía a mi hermana. Nunca estaba bien apretada. Nunca estaba yo, cerca con ella. No era así. Ella siempre estaba más juntita con mi otra hermana. Conmigo, no. So, es normal para mí. Yo no... I don't know. Sí la quiero, pero... para decir que me voy a morir, no. Yeah, Celia talks to her, amiga. She's very cool. Celia actually went out with her tonight for her birthday. Llega a la mitad de historia. Okay. No, they never tried to mediate or nothing. No. Ella, todos los días festivos, se la pasa con su esposo. Y ella no nomás se rima con mi mamá si no estoy yo. Si yo no estoy, ella siempre la va a estar ahí. Pero si llego yo, o sabe que estoy bien, llegando. Como estas 2 semanas que no iba, ella ya ha ido para allá. Porque así, no, I don't know, yo no sé. Cree que le voy a faltar el respeto y no sé qué. So, eso se quedó así. No nos hablábamos. Después, arreglamos las cosas hace 2 años en el día del pavo. And, yes, amiga Paloma, you're right. They do. And, el día del pavo, Luis y él se arreglaron las cosas. No, okay. Hace como 1 año después de eso, mi mamá los invitaron al día del pavo. Pero yo pasaba y yo los cachaba. De mí, porque Luis estaba dormido. Luis trabajaba de, graveyard. So, Luis no estaba ahí. Ellas quieren decir que Luis me dijo y esto. Y yo si te quiero, si yo te quiero decir algo, yo necesito un montón de gente a estar ahí en mi, para pagar a mi espalda. Si yo tengo algo que decirte, yo te voy a jalar un lado y yo te voy a decir yo y mí, no, you know, nomás nosotros. Yo no, nunca necesito, I don't never need a crowd. Just me and you. Yo no soy coyona. I'll call you out anywhere you want to be. So, yo fui, meten cizaña. Sí. And yo me cansé. ¿Sabes qué? What? Y yo, what happened? Y ellos hicieron que no sabían nada. Le digo, ahí estoy sentado. Me están mirando toda la noche. Me están diciendo esto. Me están culcando. ¿Qué quieren? What? Y le dije a su novio, pareces vieja, güey. ¿Qué quieres? I can hear what you're fucking saying about me. What? Y then, so él ya, se quedaron callados y mi hermana se hizo la víctima. Por eso no vengo. Por eso yo no puedo venir. Pero me estaban culcando toda la noche. Ya me dormí. Dormiré. Mañana tengo que trabajar. Good night, Tanya. Good night, amiga. So, yo le dije...
Oh, that's good, Aurora. Eso es muy bueno. And gracias, Moracha. Hi, Vanessa. I have cameras all over my house too. Amiga, Sandy, yo ya me enseñé que cámaras te salvan mucho. Porque hay muchos Dios y estamos, soy un canal chico creciendo. Oh, amiga. And hola, Vanessa. Hi, Taylor GT. I mean, to God, does he still come around? Amiga, es demasiado complicado tener que tu propia familia te odia. Yeah, amiga, pero I don't care anymore. Yeah, antes sí me molestaba. ¿Y por qué le hablas a ella y a mí no? ¿Y por qué esto y esto y a mí no? Pero ¿sabes qué? Yo ya la tengo bloqueada en todas mis cosas hace 3 años. Nunca la ha quitado y ¿sabes qué? Estoy en paz. Yo no tengo ni un problema, yo no le estoy buscando problemas. Yo comentando esto en esta historia, yo sé que va a ser una peleadera, porque así es. Pero yo no lo estoy contando para que se enoje o whatever. Nomás estoy contando a lo que pasó, lo que yo me recuerdo. So el día del pavo, yo sí di la mendiga historia que todos están esperando. Shut up. Luis se enoja porque me muevo de la historia poquito. Ok. Después de ese día, yo lo escuché platicando con mi papá enfrente. Mira, tío, se me hace que es pura envidia. Y dije, ¿what? ¿Yo de qué te voy a envidiar a ti, mijo? Tú no tienes nada que yo quiero. Así le dije a él. Y dijo, pues entonces, ¿qué eres? Digo, I don't care. A mí no me importa tener esta amistad tú y yo. Yo le digo, no hay nada. Él sí tiene dinero, pero a mí me vale madre. Yo no quiero, yo no hay nada que tú tienes que yo quiero. I promise you. I promise. Es lo que le dije yo. So ya se fueron. Ella se fue. Mi papá y mi mamá no sé cómo la jalaron para adentro y dijeron, ¿sabes qué? Hay que hablar de todo esto. Ok, está bien. Y nos sentamos. Y yo noté que ella le echa mucho mentiras al novio, a él, porque él me sentó y me dijo, yo quiero saber por qué tú la tratas así, Vanessa. Yo le dije, ¿cómo la trato? ¿Por qué siempre la has tratado así? Le dije, ¿cómo la trato? Y ella dice, le digo, pues cuéntame de qué estás hablando. A ver, cuéntame. Mi hermana se peló así de rápido. Se fue, agarró todas sus cosas y se fue. Porque ella es mentirosa. Le estaba echando mentiras porque ella ni siquiera se podía sentar en la mesa a platicar con nosotros. Él me decía, oh, deberíamos mostrar el grupo de WhatsApp. Estábamos ahí en la mesa. Le dijo, pues hay que platicar, let's talk, come on. No, I'm not gonna do this. No, I'm not gonna do this. Y agarró todas sus cosas y se fue. Se peló en como 2 minutos. Ella nomás lo dejó ahí en la mesa esperando. Y dije, ¿qué pasó? Si yo estoy echando mentiras, yo soy la que debe de estar corriendo para afuera a la calle. Pero ella se fue corriendo. What? Okay. No more changing. You're dirtying all these clothes. I don't even have a washer. Okay, so después de eso, se fueron corriendo. Ella se fue casi corriendo. No quería sentarse a platicar y sacar la verdad. No quiso. So se me fue. Se fue. Desde eso tengo pasó como un año. Pues un día, yo no sé cuál día, no me recuerdo. Luis y él se juntaron, platicaron y arreglaron las cosas. Yo los miré afuera. Ok, you know, bla, bla, bla. Yeah, me too, I'm sorry. Yo también, sorry. Los dos se hicieron sorry. Se dieron la palabra, se hablaron y, ok, arreglaron las cosas. Hasta se abrazaron. Ok. Ay, amigas. Pues yo dije, ok, babe, ya que arreglaron todo eso, vente para adentro y ya, vámonos. Porque no me gusta su amistad con mi esposo. I don't like it. You're so cool. I like how real you are, amiga. Never change. Thank you, Jasmine. Ok. So, esa noche yo estaba embarazada y ahí estaban, el muchacho le invitó a mi esposo un cerveza, ok, y ya estaban tomando y tomando y mi esposo estaba borracho, bien borracho y ya le dije, Luis, vente para acá, porque yo no lo confío tanto al muchacho. So, yo le decía a Luis, vente para acá, Luis, come on, porque él es adulto, ese muchacho le gana como unos 13 años, como unos 13. Y le dije, vente Luis, ustedes no deben de ser amigos, no son del mismo edad, no, come on. Ah,
ahorita, ve, deja platicar, che, deja que estamos bien, deja que nos platicamos. Y también él, ya, yeah, deja que nos platicamos, déjanos, you know, pasar a gusto, Vanessa. Dijo, okay, ¿cuál 13? Not 13. Yeah, yeah. He's like 44. You're 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 15 años. Él tiene como like 42 years old. Shut up. Yeah. And then, so, yo le decía a Luis, Luis, vente, Luis, ¿por qué andas aquí? Come on. Yo, desde el momento que se arreglaron, yo no estaba a gusto, porque no, yo no lo confío. I don't. I never liked him. I'm not gonna like him, and I don't give a shit. So, yo no quería que Luis se quedara ahí. Pues no sé qué pasó. Ya me iba. Babe, let's go. No, me voy a quedar. Me voy a quedar. Le digo, Luis, vente. No. Ah, que... Madre, ya me voy. Me fui para la casa. Pues me habla mi mamá como a las 2 horas. Vente, Vanessa, porque ya se dieron guantes. Dije, ay, no. ¿Qué pasó? I don't know, pero ya se agarraron no sé qué. Se agarraron de guantes y teníamos que separarlos. Y ay, no. Y el novio de Celia se tenía que meter. Yo no sé qué pasó, bla, bla, bla. And yeah, Luis never wants to leave. Him and his dad. If you take them anywhere and they get drunk, they don't want to leave. And so ya sabía. Dije, oh my God. Dije, pues okay, ama. So ya fue mi suegra y mi suegro a recogerlo porque yo no fui. En casa, yo lo dije que esto iba a pasar. No me agarro aguantes. No me agarro de aguantes. O Luis nomás le inventó un guante. Yo no sé qué pasó. Entonces, eso pasó. Y ya otra vez, ese, nomás eran amigos por una tarde, nomás un tarde. So, yo le dije a Luis, ustedes no deben de ser amigos, son muy lo mismo, mismo actitud, mismo machismo, muy mismo culero, que no deben de ser amigos. Yo ya le dije a Luis, nomás en un grupo debe de ser uno de esos y no dos, porque nunca se van a llevar bien. Por eso yo y mi hermana no nos llevamos bien. Somos como somos. We're not going to get along. So, yo le dije a Luis. After that, we went all the way back to the end. Y otra vez quiso ponerse en mi cara muy macho. Y dice, oh, yeah. Porque él le dijo a Luis. No le sé qué le dijo. Y Luis le dijo, I'm not scared of you. You're not scared of me, no. You're not scared of me. Y se puso la cara de Luis y Luis le dio. Porque yo creo que Luis pensó que le iba a pegar también. So, yeah, they're both alphas. No sé, nunca se van a llegar bien. They're never going to get along because they're both alpha dogs. They're not going to get along. So, eso pasó. Oh my God, we're 500. What the hell? Those are some bola de chismosas, amigas. Yo siempre, gente tóxica, piensa que uno los envidia. Sí, amigas, no hay nada. Sí tiene dinero, sí tiene una troca bonita, tiene 2 casas, tiene... Pero amiga, a mí me vale madre lo que tienes. I don't give a fudge what you have. Yo no te voy a envidiar. I don't give a shit. Like, por eso yo no estoy ahí stalking you. Y no estoy a ver cómo andan. ¿Ya compraron otro carro? Chinguen. Like, I don't care. A mí me vale. Si no me llevo contigo, me vale más cómo te va la vida. I swear to God. And, well, a mi hermana, claro que sí me va a importar. Pero él, para decir... Mira, ya se compró otro collar chingado de oro. Otro anillo. Hell no. Yo no soy para decir, oh my God, yeah, I wish that was me. Nah, mi hija. Me quedo pobre y feliz que envidiándote a mí. I mean, yo envidiándote. So, después de eso, nos volvimos otra vez a no llegar, no hablamos bien. And una vez que me estaba, ella siempre le gusta tener el costumbre a mandarle mensajes a mi mamá y tenerla toda amanezada. Por eso no te voy a traer el niño. Y por eso y esto y esto. Y por eso y esto y esto. Y mi niño nunca va a tener su grandma. Y la, la, la. Le digo, ay, no. Y una vez le dije, ¿sabes qué? Deja a mi mamá en paz. Oh, thank you, random videos. Yeah, I got a few. I got this one. You can't even see it. Okay, I have this tattoo. In memory of my Uncle Peter. I can't turn my arm that much. Okay. I have 3 roses over here. But you can't really see them right here in this shirt.
Okay, ya te iba a presumir mi carrito de elotes. Amiga, pues de los elotes a lo mejor sí me da un poquito de envidia, amiga, porque me encantan los elotes. Pero, no me importa, amiga. Si tú crees que me vas a presumir en la cara que, I don't give a shit. I really don't care what you're doing. I don't. So, después de eso, yo no sé qué más pasó. Ya no llevamos bien. Yo le dije, ¿sabes qué? Deja a mi madre en paz. Si no sabes cómo decirle nada bien, o decirle que la quieres, o que te extraño, madre mía, que está, así, déjamela en paz. ¿Por qué no vas y pelea con la pinche pared? Deja a mi madre en paz. Y en eso, dile a Vanessa que nunca más me vaya a marcar. Dije, dicho y hecho, boom, 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 la bloqueé de todo. I can't relate, Vanessa. I don't talk to my sister because of her boyfriend. She said the same thing. I don't care, amiga. Pero yo sé muchas cosas. Yo le estaba ayudando antes que todo esto estaba pasando. Cuando sí me estaba llevando bien. She is the oldest, yes. Yo le estaba ayudando y después me echó mentira y me quiso mirar como una mentirosa, pero es okay. En eso no voy a comentar, pero ya. Es una historia que nunca termina con nosotros. So, ya quisiera tener, aunque fuera un carro de paletas. amiga, están mirando mi carito que tengo yo. Nomás tengo una Toyota Camry. Yo no tengo nada, nada. Qué bonito. No es envidia. Es simplemente algo que no entendemos para que la gente mala le va bien, el bueno a veces bien. No preguntas por qué es así. Yo no soy chismosa, nomás me gusta escuchar chismes. A mí también, amiga. Si yo me meto y estoy mirando, what? Ahí estoy yo. Shit. Yo sí, yo me meto en todos los chismes y le digo, hey, babe, tienes también mi caros, mi amor. Lo mío es tuyo, chiquita. Llegando, amiga. I understand, but do you ever sit there and think, man, my sister, you should try to each out to each you 100% done. Cindy Alvarez, I think I'm done. Cada vez que estamos bien, estoy estresada. I did try. I tried a lot. I tried, and ¿sabes qué? Mi vida es más en paz sin ella y su novio. Your car is nice. It's a good Toyota. Look at you trying to lie to me, Teresa. El carro de Lisette chocado se mira mejor que la mía. Tu humildad te hace única. A ver, Vanessa, never change. God bless you. Thank you so much, Jasmine. Yo estaba casi dormida, pero miré el video y hasta me espantó el sueño. Ya, amigas, yo sé que muchas querían saber. Yo y tú somos una sola unida, mi reina. Y sí, es cierto, babe. Desde que empezamos yo y Luis, did you go visit Liz? She didn't want us to, amiga. Eva Dueñas, estaba lloviendo ese día y no quiso que nos subíamos. Y ahora tenía que trabajar Luis o no podíamos ir. Tal vez a tu hermana le gusta Luis. Esa vez antes se la arrimaba y le llevaba mucho con él. No, tú estás hablando de mi otra hermana. Sí, sí se lleva muy. No me gusta cómo se llevan. Yo ya le paré ese alto a los dos. Yo le dije a Luis, tú párame esas mamaditas y tú también, porque no me gusta. Claro que sí, a huevo, mi dinero es de ella. Luis te puede contar. Yo ya le di su jalón de orejas. Vane, la verdad. Me encanta tu canal, you're awesome. Oh, thank you, Violeta. Amiga, you're so sweet. Yo bloqueé a todas a mis cuñadas por cuál es que algún día, Vanessa. Ay, amigas. Vanessa, you're humble. Thank you, Laura. Gracias, María Espinosa. Diles, baby, ¿cómo le hacemos con los biles? Biles y dinero. Hey, si tú no me estás pagando los biles o pagando mi renta, I don't need you in my life. I only need, mis amigas,
en YouTube, mi YouTube y Luis. Luis trabajando y yo aquí en YouTube ajustamos para todo lo que necesitamos. And if we don't have, si no tenemos para sobrarnos, or aunque no nos falta, estamos bien. You're a gangster, Vanessa, contigo no hay juegos. No, amigas, for reals. Yo creo que soy bien simple. Yo no, like, para ti. Gracias, amiga. A mí me gusta ser simple, you know, like, yo, Vanessa, yo siempre te miro, eres una gran persona. Gracias, amiga. Mira, yo me sentía bien sola cuando llegué. Yo dije, ¿con qué voy a platicar? ¿Con las niñas? Eddie ya se me durmió. Serena y Nala ya no se escuchan. So if I pay your bill, I can't talk shit to you. La palabra. Yeah, you can talk shit to me if you want. But after you pay that bill, girl. No te creas. Queen D's, a lo mejor ni me quedo callada. I'm be like, what? Who the fuck you talking? Así me, amigas, no. I can't let somebody talk shit to me. We are here for you. We are all your sisters. Thank you, Angie. Vanesita, no tendrás dinero de sobra, pero eres feliz y sobre todo eres rica de humildad con un corazón. Ah, gracias, amiga. Es lo que le digo, Luis, cada vez que me pongo, like, babe, we're fucking broke. And he's all like, me dice Luis, babe, ¿qué quieres ahorita? Le digo, pues nada. Tú tienes todo lo que tú necesitas. No andes triste porque no tienes dinero. Estamos bien, estamos con la salud, tenemos nuestras hijas. ¿Estás bien? Yo estoy bien. We're fine. Digo, pues está bien. Sí, cierto. You're not alone. We love you. Oh, thank you, sweetheart. Thank you, Teresa. Thank you, sister. Y ya casi 600 chismosas aquí. Pues sí, amigas. Y ya, yo tengo como unas, yo no sé. Desde la última vez que yo le he platicado, hace como dos años, yo creo. Sí, como unos dos años. Look, now you have all of us. For reals. Y yo no me siento sola anymore. Yes, she's my half-sister, Diane. Ella tiene otro diferente padre. Pero my dad raised her. She was only 5. Ella nomás tenía 5 añitos cuando mi padre se juntó con ella. You're not broke, Vanessa. You're rich in love. We love you and God does too. Thank you, Jasmine. We don't need those people around us. Don't appreciate you, Betty Boo. You learn and see who your true friends are. Yes, amiga. ¿Sabes qué? Yo a veces no soy buena amiga. Porque para comunicarme, a veces fallo mucho. Like, si estoy mirando una movie y tú me texteas, la voy a mirar. Sigo la movie y se me olvidó. Y ya, ni te contesto. And I'm sorry. Para las que sí me están texteando y a veces no te... Or mucho no te contesto. Amigas, I wonder if your sister knows you got a gang over here. Laugh aloud. Yeah, she watches my videos silently. Ella mira mis videos. Mi mamá y mi otra hermana me contó que ella siempre tiene comentarios de mis videos. ¿Ya miraste que dijo Vanessa? ¿Y ya miraste que hicieron esta? ¿Y ya miraste que dijo esto? Do I miss living with my in-laws? No. No, I don't. I got along with all my sister-in-laws and my father-in-law and everything. Pero estábamos bien apretados and I didn't like it. I hated living in a garage. I felt bad. I felt ashamed. Me daba quién sabe qué porque tenía mis hijas en un garage. Ahora me siento feliz porque estoy en un casa, mis hijas en su cuarto. And pueden ir al baño, se pueden bañar, pueden ir a... You know, yo ahora me puedo sentir como una mujer de una casa. Are you here? Laugh out loud. Everybody is. Yo también, amiga. Si usted pone su vida, ahí voy a estar. Mm-hmm. Aquí estoy. ¿Y sabes quién no ha visto? Che traicionero. ¿Dónde estás? Where's Alejandro? What the beep? Bye, baby. Vanessa, how come you come a long ways? Vanessa, you have... come a long ways, Vanessa, question mark. What does that mean? I know, Vanessa, me too. Sometimes I have a hard time expressing what I want to say, I guess, because I'm still young. Maybe, Angie. I mean, hello, hello, hello. Hi, bole ga aku comentar. Bole ga aku comentar.
No está. Vanessa, with your beautiful heart, you have, you don't need money. Vanessa, but I, Figue and Addy, a ver si ve, dormió. Okay. Oh, Figue, fíjate. Qué mensa. Ay, amigas. Les digo que a veces, claro, Vanessa, tu privacidad de mirar tu casa con tu familia. Vamos a checar a Addy. Te he puesto que ahí está jugando con sus dedos. Porque es media loca. Ok, let's go check her. Ok. Naila se está cambie, cambie. Oh my God, my baby. Sí, se durmió arriba, mi niña. Mira, mi baby. Oh, amiga, se durmió arriba. Are you gonna sleep down here? Can you fix your blanket? SpongeBob SquarePants? That's a funny way to spell my name. Patrick, I think the award is for me. You must have got it by mistake. But it's shiny. Yeah. My baby, look. Ay, me hace triste. Mira, ni. Ay, Serenity. Pero vas a ver que en una hora se va a bajar acá con Naila. Es bien miedosa, mi niña. ¿Me turn off the light? ¿Turn it off? Uy. Just kidding. I'm just kidding. No le voy a decir eso porque después le da miedo. Mira, zapatos. Ok. Ella se va a despertar, amigas. Se va a ir para atrás a su cuarto. Yes, ladies. Y yo lo peor que la mujer, la mamá del niño de Oseo, mi tío de 10 años. Ella renta mi casa. Abuelos y abuelos como mi abuelo. Well, yes, ladies. Y lo peor que la mujer, la mamá del niño, o sea, mi tío de 10 años, ella renta la casa de mis abuelos y pues como mi abuelo tiene dinero, por eso se metió con él. Ew. Qué bonita familia. Hi, Vanessa. Hi, amiga. Hi, Diana. Hi, Lucy G. Sorry, had a good time and got tired. Your videos got way better since you moved out and your parents-in-law are amazing, but you need to get privacy. Thank you, amigos. ¿Ya nunca pusiste los butterflies on the wall? Sí, amiga. Es que como yo quería acabar de pintar, ya saben que ni acabado. Me hice huevonas, amiga. ¿Por qué le voy a echar mentiras? I got lazy. Pero tengo que acabar de pintar la pared and I'm gonna put my butterflies up. Porque se miran bien bonitos. Están súper bonitos. Hola, Vanessa, buenas noches. ¿Y cómo estás? Bien, amiga, aquí nomás les conté la historia porque yo y mi hermana ya no nos llevamos bien. Ahí te caigo con medio equipo de fútbol americano. El sábado voy a la gorra. Ok, amiga Luz Luna, aquí te espero, amiga, de veras. Ustedes están súper bienvenidas. Para las que vienen y las que quieren venir, por favor, coméntame, dime. Para contarlas, porque yo no quiero andar ahí con vergüenza que no tengo para darles. Thanks for telling us, Vanessa. Promise we won't tell anybody. Yeah, nomás you 500 that are here.
I'm here watching while I clean my closet. I went out today and didn't know what to wear. Ya te imaginas el cochinero. Ay, amiga. Siempre, cada vez que me invitan a lo, like, okay, pero ahorita vamos a ir una hora. What? Fuck. Y, claro que sí, no, of course. Yo voy, Maria B. Cuídate mucho, chula. It's between us. I'm sure she already saw it. She's gonna be mad. Yeah. Ya tengo mi vestido para el pachango. Eso es todo. Y yo ni voy a estar en vestido. ¿Qué vas a hacer siempre de comer para el party? Pues, yo digo que voy a hacer hamburguesas. I don't know. Porque SpongeBob es cocinero en una hamburguesería. Y se llaman Krabby Patties. Vanessa, where's the baby's party going to be? At your house? Yes, it's going to be at my house. Aquí en el lado vamos a poner el jumper. Vamos a poner las sillas y la mesa todo ahí por la driveway. Y aquí. Vanessa, fíjate que ya apoyaba mucho a mis cuñados, pero ahora que enfermé, se desaparecieron. Así es, amiga. It's sad to say, but... Oh, Ciara, I wish you could come. Great idea with the burgers. Sí, amiga, es que SpongeBob se llaman Krabby Patties. So yo le voy a poner como... Yo le quiero poner una little sign que dice Krabby Patties, you know, para Naila. Porque a Naila le gusta todo eso. Evie Ochoa. Hola, amiga. Si tú estás haciendo... Te escucho mal de tu nariz. Sí, amiga. Ando, Hangbers. That's a pretty good idea. I hope you're not running around last minute like I used to. No. Vanessa, I'm having a beer and enjoying your life. I should drink mine. Yo me compré un cerveza y no me la he tomado. Make the fruit salad, Vane, o unas jellos. Voy a hacer una fruit salad. Fruit salad mejor, way better. Voy a hacer nachos. Voy a hacer hamburgers. Voy a hacer mi fruit salad. Mi amiga Jasmine Morales le quiere regalar el pastelito a mi niña. So, claro que sí. Tomate en té, Vane, y limón y miel. Tomate. Drink it with us. Yum. Drink your beer. Oh, damn, girl. Let's have a beer. I need one after this effing week I had. Oh, my God. Y mi hermana... I'm going to get mine. A ver. I nunca como, pero... I guess I will. Where is it? Chingas, ¿ya se la tomó Luis o qué? No, aquí está. Qué bueno que no está Luis. Ok, porque ya sabes, Luis no sabe cómo tomar nomás una. Yo me voy a tomar una Budweiser Clamato, la chili. A mí me encanta esta. Está michelada, pero que tiene chile, la picante. Nomás tengo una. Yo no tomo mucho porque, you know... I knew you were going to be here. Luis huele la cerveza, I swear. O la cerveza lo llama. Mira, Luisito. Drink your beer, Vanessa, y te echas otra, cuentas con tus penas. Amiga, si cuento mis penas. Ya no me van a... Luis, no mires. Ya miras que Luis... Chingao. Ya miras qué rápido. Parece que esa cerveza lo llamó por teléfono. Hey, ahorita vamos a tomar. Compa, la fala. She's getting ready for you. Ya se me antojó. Yo tengo 6 hermanos, 5 hermanas. Todos tenemos nuestro carácter, pero mi mami nos enseñó que todos teníamos que llevar bien. Es algo bueno, amiga. Mi mamá siempre nos quería unidas. Cuéntame todas tus penas que yo sabré consolarte. Ay, no. Pues ahí va la primera. Salud, amigas. You and Luis should do a live truth or drink. That would be funny. Can you imagine? Nos salimos peleando. Yo no tomo más que onzas de agua el día porque no orino. Pero... Qué rico.
Ay, amigas. Tengo mucho que no tomo una cerveza. Yo creo que desde que vivía con mi suegra. Una vez que Luis estaba afuera. Can't go wrong with burgers, right? Y lo que voy a hacer es poner los patties, los panes. Voy a poner las hamburguesas. Ya que las echo, las voy a tener una crock pot para que estén bien calentitas. Voy a poner los tomates, los para que ustedes lo hacen ustedes. Yo no jugaría porque siempre salgo perdiendo, pero me gusta perder. Esta vez para tomarme toda la cerveza. Yeah, I know. I don't drink. Me either, Angie. Yo tengo como 5 meses que no tomo. Vanessa, I don't drink. Does it taste good? This one's good. A mí no me gusta la cerveza, pero esta, el Budweiser Clamato, is really good. Esta sí me gusta. ¿Qué signo eres? Amigas, si me conocen, yo creo que pueden, you guys can guess it. Yo soy, Cancer. Las más, loyal y más amarantes. We will love you forever. Hey, Kitchen Time! There's my friend! I love watching Kitchen Time's videos. I swear I love watching your videos. Huh? Are you crazy? No. You're not crazy? No, I'm hungry. Naila tiene hambre. Oh my God. Yeah, you can tell Luis is Sagittarius. No, NTM. Amiga, you're too cool. You don't need to drink or smoke. Yo no tomo ni fumo, pero tengo como 5 meses que no tomo. I'm at 180 subscribers. Yeah! Good job, Kitchen Time. Soon you'll be at 200 and 300 and 400. Amigas, apoyen a mi amigo Kitchen Time. Huh? You want cereal? Papi's not here. Cancer, no wonder you're so kind and a nice person. And we're loving. We'll love you to death. Papi's going to work? Yeah, Papi's at work. Yeah, he's at work. Corazón, me caes muy bien. También soy Cáncer. Amigas, te estoy diciendo que nosotros todos somos... toda María Rosales, véngase, amiga. Helicopter cops and shit are all over here. The lights and shit. I don't know what's going on. All that cussing. ¿Qué les iba a contar? Oh, los Cancers somos bien cariñosos, amigas. Yo siempre, desde conocer a Luis... Ok, no, cierto. Yo como hace estos 8 o 9 años, yo era bien, bien cariñoso con él. Yo tomo muy poco, pero no fumo cigarros. Amiga, yo antes fumaba mucho y ya no. Violeta, aquí el party. Véngase, amiga. Si tú estás cerquita, véngase. Nomás dime con tiempo. Weed. No, I used to. Con marihuana, amigas, no. Yo no fumo nomás porque yo soy... me pongo bien huevona. And I don't want to descuidarme and, you know, descuidar a mis hijas. Yo no quiero... Y después de que ya fumas y te gusta y fumas otra vez and ya no te importa cómo andas con tus hijos and you know what I'm saying? Like, yes, amiga, it made me gain weight like crazy too. My dad, mi papá sabía cuando yo empecé a, cuando, él supo cuando yo empecé a fumar porque me puse gorda. Wow, siempre estaba llenita, pero no gorda así. What? No, what are you doing, Naila? Go wash your hand, cochina. No. Go wash your hand, nasty. Don't touch the curtain with that hand. You want cereal? No. I'm gonna give you cereal. Yes? You want cereal? Don't do it, Vanessa. Eres buen madre, no cambies. No, amiga. Yo, a mí me encanta la marihuana, pero yo, no lo extraño, I promise. No lo extraño. No extraño fumar ahorita.
Yo estoy muy bien donde estoy. Yo no necesito fumar, amiga. Imagínate. Yo nunca he fumado. No me gusta. Una vez me dieron una brownie y no sabía que tenía marihuana. No podía respirar 100 con agua. What? Damn, amiga. Pues ya, yeah, amiga, mejor no. Dale algo de comer a Naila. Naila quiere sopa, pero como que está bien tarde para sopa. Le doy cereal mejor. You want cereal? No, baby, you want sopita or you want cereal? No, you have to eat first. You have to eat first. You want to eat or you want... Se quiere lavar la boca, pero si se lava la boca ya no le va a gustar la comida. You have to eat first. No, mommy, you got to... Fine. What do you think of CBD oil? I think it's the same, amiga. Te pone igual de marihuana como te pone el marihuana. Te pone like... And es lo mismo. I'm a boring person, haha. Me too, amiga. Yo, mira, es lo que hago todos los días. Le voy a hacer una summary ahorita. Me despierto. Me despierta Serenity todos los días. Ari me despierta primero. Ari me despierta. Pasa 20 minutos, llega Serenity a mi cuarto. Serenity se acuesta en mi cama. Me está molestando toda la mañana con su hermana. Después Luis... You know, agasajándome y queriendo algo y no podemos porque están mis hijas. And then me despierto. Me levanto, me lavo la boca, me lavo la cara y empiezo a cocinar. Me voy en vivo, cocino, limpio y ya que caben, limpio la casa. Me cuesto aquí, me cuesto allá. And then... No es cierto. Ya después del desayuno, arreglo a Serenity, nos vamos a llevar a la escuela, regreso, limpio un poquito más, a ver qué hago, recojo Serenity, me vengo a la casa, me duermo y hago todos los días. No me gustan los días de la semana porque tengo que llevar Serenity. I like why can they ask for a happy meal or go to the park? What the hell? A mí no me encanta hacer la viajar. A mí tampoco. Violeta, yo marihuana ya la había fumado y en brownie, pero esta otra cosa que la pusieron me anda cayendo y bien mareada. Todo daba vueltas. What the heck? I used to love smoking weed. Amiga, yo duré como casi 3 años. Bien prendida todos los días. Todos los días, todo el día. I swear. Si no me... Pregúntale, Luis, cuando tú me mirabas así. With my eyes like that. A little low. A little low. Y con mi amiga. A mí y mi amiga Myrtle nos encantaba fumar. Trust me, that's why I kicked out my roommate. Because he smoked weed and makes him only order pizza all the time. Plus, it's strong and it makes you lazy. Yes. It's not an ideal thing to do. It doesn't, no. Porque you can't kick marijuana that easily. Oh, Maria B, how cool. My birthday is March 21st. Hers is April 7th. I like brownies. I think brownies are stronger. Sí, porque tienen todo ya... Inside y marihuana tú puedes fumar hasta que ya lo sientas y la apagas. Pero cuando estás comiendo los brownies, una vez comí una cookie. Me comí una galleta una vez con mis cuñadas. Quedamos bien pendejos. Ella me decía, Vanessa, ya me bañé, comí y no me puedo quitar esta marihuana. No me puedo quitar la marihuana. Mami. Ella no se puede. Mami, thank you, baby. Decía, no me puedo calmar, Vanessa. ¿Qué voy a hacer? Y se mira todo. She's like, what am I gonna do? Ay, amiga, si aquí estuviera, it would be so funny to tell you. Mami, y después,
su hijo estaba llorando y ella llorando porque no le podía ayudar. Pues sí lo podía ayudar, pero ella se sentía like, ay, no lo quiero cargar porque don't scare her, she's alone. Oh, hell no. Ni voy a leer el comentario que dijeron. Are you watching SpongeBob or are you going to watch over here? Hola, amigas. Nada quiere mirar este booba. Okay. Vamos para acá. It was so funny, amigas. Happy unicorn. Sí es medical. Violeta Magana, igual que, oh my God. She passed away at age 95, amiga, a couple of days after her birthday. Oh, who, her grandma? Yo no he probado nada de drogas, me he tomado, pero no gusto. Oh, amiga. My husband smokes, pero only at night. He said he sleeps better and wakes up energized and ready to go. Cindy, pues sí, cierto. Son las 12:26 in the morning. Dang. Acá apenas son las 10 y media. Yeah, Nessa, my nana. Oh, amiga. Mi abuelito se murió a los 106. Los 106 años. Él comía una, ¿qué? Una, toda la esa del ajo. Todo, todo se comía en un día. Ooh, it was so gross. Y casada, good thing your mom was strict. Yo el 8 de agosto cumplo años y no, si no. Se me... What? Yo el agosto cumplo años y no sé qué signo soy. ¿Alguien puede decirme, please? August 8th. What? What? Bueno, deja agarrar mi cargador, amiga, porque no quiero perder mi vivo. Hey. No yelling. Addy and Serenity are asleep. Shh. If you're gonna be yelling, I'm gonna turn it off, okay? No, I'm not gonna hit you. I'm gonna turn it off. Okay. Ahí está. Vanessa, no me pelas desde hace ratito. Te estoy mandando mensajes. I'm sorry, amiga. Sorry, Ana Lanque. I'm sorry, amiga. Saludos y buenas noches. ¿Eres Leo? Okay. But be quiet. You're gonna wake up an Addy. Eres Leo. My ex esposo era del 8 de agosto y es Leo. She said daddy. Is it funny? Loca. I know, pero. They're so crazy, ¿verdad? Vane, ¿ya viste a Liz? No, amiga, he platicado con ella en el teléfono, pero no la he mirado. Unfortunately, I haven't seen her. Buenas noches a todos. Good night, everybody. Good night, amiga, Tete. Titi, mi hermano es de agosto. Wow, Lucy G, I don't have any kids. I had a boyfriend when I was 19, but I broke off with him and didn't go so well. Cheeseburgers with fries. Trae unas, baby. Tráetelas, mijo. Me las traes, te espero.
¿Te espero o no? Estoy Dominica y aquí son las 2 de la mañana. Ay, amiga, ya estás despierta. Así soy la naive, amiga. Yo a las 2 ando bien desmayada. Yo no ando jugando en esta hora. Hail to the no, happy unicorn. Se me ponen, pero cuando me pongo muy mal de mi enfermedad, casi nunca. It's 1:30. Fuck. Compita, invita, mijo. Wait, tell me again. What? Berta Cruz. Okay. Mi niña que va a la escuela ya está dormida, amiga. La Naila. Oh my God. Estoy bien atrasada de comentarios. What the hell? Oh my God. I left when Liz said what you told her Saturday. Oh, when I told her about God. Que le dije que Diosito la regresó para que cuide a sus niños. Yes, baby. Ay, amiga Lucila. I'm so sorry. Dime si quieres que te compre las manteles para la fiesta. ¡Oh, María! Pues no he ganado nada. So, si me quiere ayudar con eso, gracias, amiga. Claro que sí. Yo sufro de insomnio, pero no puedo dormir en la noche. Happy Unicorn, yo te recomiendo comprarte CBD oil. Te lo pongas a la lengua. En la noche, bien dormida te quedas. Toda la noche. Naila's having fun. Sí, amiga. No sé inglés. I have no idea, Nadia. I don't smell either. Why Spanish? I don't know why. I'm gonna turn it off. That looks crazy, amiga. Hola, Pablo. ¿Cómo estás, amigo? Saludos. Hi, Cindy. 11:30. Vanessa, cannabis es muy bueno para mucha gente enferma. Yo no me animaría, pero sí te ayuda para... Sí, amiga, sí te ayuda para dormir. Te ayuda para la insomnia. Te ayuda cuando la gente no tiene apetitos. Vanessa, you need anything for the party? Amiga, I have nothing in decorations. I have no candy bags. I have nothing. Si me gusta ayudar, I would love it. Are you still going to throw Naila's party? Yes, I am, amiga. This Saturday, vénganse. Oh, me haré. Gracias, Mane. Si, amiga, get it. Let me just block you, Nadia. Could be a nasty girl. Melatonin para dormir. Nada con excesos, todo con medida. I take one Tylenol. Angie, mi chula, ¿estás enferma? Kiara. Amiga Nadia, admin, anda diciendo cochinadas y nadie la bloquea. Sí, ella dijo que la vagina de las mexicanas es mucho mejor que las negritas. Y otro comentario puso que huele mejor la mexicana que la morenita. Ya, yeah, anda hablando de vagina. Yuck. La fiesta de mi hijo es mayo y ando comprando para disfraz ahora algunas cosas, dejar todo al último. Yo estoy viendo el video y yo tengo 60 years old y no tengo sueño. Oh, amiga. I think CBD oil, amiga. I know, what the heck? That naughty person is a lot of lives just being stupid. Oh, okay. Yes, Ama.
Naila le encantó este cartoon que se llama Bubu. Él se lastima, es un ratoncito y no sé qué, que se está lastimando en todo el show y Naila le encanta. Vénese, cuando llega con mi equipo de fútbol, no me saques los perros para que me correten. No, amiga, te mando la verga. No, just kidding. Will the party be live? Yes, CR. Yo las voy a hacer en los en vivos. Qué asco, aquí hay un hombre. Qué asco, aquí hay un hombre. Es que muchos entendemos inglés y no sabemos no. She was on Dayan's live saying the same shit. Ew. Se lo recomiendo. Es Tommy y Jerry. La caricatura. Mi party no, va a ser de SpongeBob. Oh, thank you, Yesenia Bernal. Tú tienes el mismo apellido de mi cuñado, el esposo de mi hermana que no me llevo bien. Su esposo es Bernal. ¿Tú eres amiga? No te creas. What time, Vane? Pues yo digo como a las 3. Are you going back to work? Yo espero que sí, amiga, pero ahorita con su schedule de Luis y yo con mis horas todavía no he ido. Ya metí a mi hermana y todos que trabajan conmigo me están mandando mensajes. Vanessa, acaba de entrar una muchacha que se mira igualita a ti. Dije, ¿a poco? Sí, oh my God. Es más, te la voy a sacar una foto. Y dije, ay, menzona. Isn't that common? I don't know. Yo no tenía ni un persona aquí que con Bernal. What the hell? That's my last name too. Really? Betty Boo, who the hell are you? No, just kidding. Why not? Why not qué? I don't know, mama, Liz, mama. How much are the classes? Para CNA? Te sale como 3,000. Pero amiga, mira. A mí, el gobierno me la pagó. Where can I get the oil, amiga? You can go to any, cualquier tienda que dice CBD o que tiene hemp o tiene la marihuana. Ahí puedes ir. No, Vanessa, I mean, it's not that common. I know, it's not. Yo no miro mucha gente. I love my last name. It's a nice last name. Marisela, can you drive on CBD oil? No te la recomiendo porque es como estar marihuana. I don't know. I don't think so. Spell the oil. CBD. Oh my God, mi nariz está tan tapada. Yo quiero aprender inglés, pero no me entra en la cabeza. Te voy a enseñar como mi primo. Le decía inglés. You know ese canal que se llama Inglés. What? Oh my goodness. Yo le decía a mi primo, le voy a dar clases de inglés sin barreras. Y me decía, ¿se acuerdan ese canal que se llama Inglés sin barreras? Inglés sin barreras. Y yo le dije, no, Danny, tú estás hablando inglés sin saber. Habías comentado que ibas a operar el labio. Sí, amiga, pero yo no sé qué está pasando con el señor. Ya mi aseguranza me la aprobó. Ya me mandaron a un señor que hace plastic surgery para que no me lo hace feo. Y nomás estoy esperando. Porque mira, qué feo está. Look at. That's ugly. It's so gross. Vanessa, ya estás dando sueño. Ay, no, amiga, sí me da, sí tengo sueño. Pero Naila, go Mimi time. Mimi time already, go. Go Mimi. No, it's too late already. Does it hurt? No. Amiga, sorry. Se me murió este pinche teléfono. Feo. A ver si están aquí. Si siguen aquí, mi gente. Hey, amiga, I'm sorry. Se me murió el teléfono.
Ya me iba a poner a limpiar, pero dije, a ver si las salvo un rato. A ver si las puedo salvar. Pero no se dé de otra manera contactarte. ¿Ah? ¿Qué pasó? What's happening? Yay! I know, amigas, I'm sorry. Se me murió el teléfono de repente. Yo ni la esperaba. Según yo lo conecté, pero donde se conecta del otro lado tiene que estar en la pared y no estaba. So, yo nomás estaba conectado de un lado, pero de la pared no. Mensa. Volvió. Sí, amiga, gracias. Gracias por esperarme ustedes, amigas. Bienvenidas a todos que regresan. Gracias, amigas. Pues ya me pongo a recoger, limpiar para dejar mi casa limpiecita. Para empezar mi semana de estrés. Porque entre semana es más estresante de estar en la casa. Porque tengo que despertarme, cocinar, llevarse bien a la escuela, arreglarla. Mañana le toca bañarse. Yo les baño cada otro día. So ahora sí, mañana no, ahora sí, mañana. You know. And, Sherry me da una lata cuando es a bañarla. Nunca se quiere bañar esta cochinona. Es una punishment for Serenity. Angie, me too. Do you work or go to school? Ay, amigas. Tengo sueño, pero no me voy. Lucila. Kiara, aquí estás, amiga. Yay, you're back. Yes, amiga, gracias por regresar. Yo sé que perdimos mucha ahorita, pero I'm sorry, era mi culpa. No me fijé que no estaba conectada a la pared. So, ahí estaba yo según platicándoles cuando se me murió el teléfono. Dije, chingazo. Se me murió el teléfono, amiga. Yo ahí bien menzona platicando y de repente, ¡pup!, se puso todo negro. Dije, chingazo, ya estuvo. Ya las perdí a todas. A la Verge. Hi, Kiara Morales. Hey. Hello, E. Dang, now I gotta eat. Now I gotta go eat. Ay, amigas, yo no sé quién va a Applebee's. Man, tienen una plato que probé con mi cuñada. Es arroz blanco con camarones, verduras, mushrooms, cebolla morada, como una teriyaki salsa y algo picante. Oh my god. Y después tiene como chips. No chips, pero poquititas, chiquititas. Sabroso. Nunca la he probado y es nuevo. Se me hace. Pero sí, amigas. ¿Sabes que ya estoy sintiendo esa cerveza como nunca tomo? Me siento like, no mareada, pero I feel it. Yo he ido a Everything So Good. I know. El spinach dip, yum. Artichoke dip, I mean. So good. I haven't been to Applebee's in a while. Oh, amiga, you're missing out. Está tan sabroso. Very good. A mí me gusta. Did you finish it? I think I did. Let me see. Oh, me falta like aquí. Pero sí la siento. Como nunca tomo y como tengo sueño, voy a dormir bien muerta. Va a llegar Luis queriendo chiqueraca y ni más. I'm trying to lose 30 pounds. Ya perdí 5. Good job, amiga. Luego vas a llegar. I know, amiga. Moni. Yo no sé cómo los hombres se ponen una borrachera y seguido. Hell no. Yo prefiero ponerme marihuana.
apple raisins. I think it's the 2 for $22. Nunca la he probado yo. La única razón que iba yo era si fuera con Liz o con la hermana de Luis. Si no voy con ellas, ni voy. Porque a ellas les encanta ir. A las dos. ¿Cómo te ves a sentir sola si no tienes a nosotros? We love you, Vane. Ay, gracias, K-Star. Pero amiga, me siento como una loca nomás aquí hablando con un teléfono. Aunque yo sé que estoy hablando con ustedes, me siento como una loca, like. Dicen, ¿y tú qué hiciste este fin de semana? Pues, me fui en vivo. Pues no hice nada. Nomás me voy en vivo con mi gente. Platico con mi gente. Y gente que no hace YouTube, nomás te mira, like. Oh. Pero, you know, gente que sí, sí saben de YouTube. No, amiga, nosotros, tu amigas, te queremos mucho. Gracias, amiga. No, amigas, de veras. Si me preguntan, ¿y qué hiciste? Pues nada. Ahí me quedé en mi casa, me hice mi en vivo en la mañana y un en vivo en la tarde. Oh. Y nada más miran, like, pobrecita. Me ven de verde. Una loca ahí platicando sola. Mi papá me decía también. ¿Y cómo se siente ahí nomás en tu casa? I thought you were gone. I know, Aurora, I'm sorry, amiga. Me dice, ¿no te sientes como rara ahí nomás platicando con tu teléfono? Dije, pues no estoy platicando con teléfono, pa, estoy platicando con gente. Pues sí, pero también. Right, amiga, I told my 17-year-old nephew I'm gonna start a channel, and he responded, was like, yeah. Ya después de que yo miré. You know, antes, cuando yo no sabía nada, no platicas sola, amiga, porque nosotros te contestamos. No me dejan hablando sola, pues, porque después me miro como una loca. Pues sí, amigas. Hola, amiga, aquí estoy. Ya quebré la esta de mi jabón. Ay, Vanesita. Buenas noches, Liz M. How are you, amiga? Yo no sé qué. Léame, Vane. Ay, amiga, tengo mis manos llenas de jabón. ¿Qué pasó, amiga? ¿No me la puedes escribir otra vez? Eres una loca buena onda. Thank you, amiga. Y yo la sé. I mean, que soy loca. Yo sí. Is Luis brings... No, he's not bringing me shit. I asked him. A ver, Bev, ¿me vas a traer de comer? Pues espérate. Si no, me voy a dormir. No, pues. Pero dijo que no. Ay, ay, ay. Hi, friend. Hi, Angie Ramirez. Oh. A mí me gusta. What time is Luis off of work? Como las 12:30. Algo así. Todavía no, amigas. Por eso estoy solita. Estoy sola en este mundo. Pues hasta que llegue. Amiga, I didn't get notification. Girl, text me back before you go live so I can know, please. You want me to text you before I go live? I'm gonna just text going live. But I see it end? Who gives a fuck? Yo, antes así. Yes, okay, I'll start telling you, amiga. Or me pongo aviso in YouTube or, in Netflix. Netflix. Ay, Vanesita, lightweight. Did Nyla go to sleep? Sí. Se enojó conmigo porque
salió con otra blusa, se cambió como tres veces. You're a hard worker. Stay home and keep your house clean. Pues sí, amiga, pero extraño mi trabajo. Y ya que mi hermana está trabajando donde trabajaba yo, me lo extraño más. Porque todos me mandan saludos. Todos me dicen, oh my God, yeah, me recuerdas de tu hermana, me caía muy bien. Y yo aquí, dile a ser hi. Mándale saludos de mí. Y yo bien triste. Amiga Angie, it's 1 a.m. Hey Angelina, yes, amiga, I'm back. Les dije, yo aquí sola y si todos me dejaron. Oh my God, what's going on? Estoy tirando esto. Yo limpiando y sacando todo que ya no sirve. What did you cook today? Amiga, ahora. ¿Qué hice? Oh, nos fuimos a Chuck E. Cheese. Cociné en la mañana. Hicimos unos papas de chorizo. Hey, coqueta. Amiga, se me murió el teléfono. Yo según que la tenía colgada, cargado. Y ni estaba conectada a la pared. That's how crazy I'm getting. Pero, amiga, llevamos a las niñas a Chuck E. Cheese. So, no cociné nada aquí. Porque ya sé, llegando comen pizza y ya. Valió más lo que cociné. So, en vez de cocinar. Me fijo en qué voy a hacer primero. A ver. Okay. Wow. Ay, amiga. Maria B, if you're watching. Tú no hagas caso, amiga. I don't know if you're here, amiga. Which Chuck E. Cheese did you go to, amiga? Fuimos a la que está aquí por la E. Fuimos ahí. Estaba llenísimo. Oh my God, estaba tan llena que me quería ir, pero nomás me quedé porque ahí estaba mi cuñada conmigo. I got that one, amiga. I got that one. A mí me gusta esa, pero me gusta mejor la que está por la hospitality. Esa está mucha mejor y más grande y bonito. Yeah, I can't believe it. Vanessa, tú también trabajas en YouTube en tu casa, así ganas para que te va más. Oh, thank you again. Yes, girl, más clean. Pues mi casa está chiquita, pero yo trato de tenerla limpia. You know, no tengo mucho, you know, pero sí trato de cuidar lo que sí tengo, porque en la verdad no tengo mucho. Quiero mapear ahorita también. Me voy para allá a mapear aquí. Porque ya llevo como unos, viví una semana ya que no mapeo. Esto va hasta abajo.
galletitas de Ari. Siento mi... mi throat. What she say, amiga? Talky smack? Okay. Resin con guacala. ¿Qué es eso? Pues ya me lo está todo limpio. Dang, está todo yo acercada a ustedes. Amigas, van a creer que yo sí estoy sintiendo esa cerveza. Nomás me tomé una. She is saying that Chuck E. Cheese recycles their pizza. It's something that they're talking about the restaurant. Hola, Lelia Rodriguez. ¿Cómo estás, amiga? Yeah, Vane, that recycle the pizza. Do they really? Ay, yo no puedo creer eso. Good night, girl. It's 1 a.m. in Memphis. Ay, amigas. Y sí es cierto, amiga. Oh, my God. I'm sorry, Berta. My daughter was pushing my phone. So, so sorry. Yo dije, ¿qué dijo Berta? Por eso yo estaba ahí calladita tratando de ver qué pasó. Pero, look at my eyes. Amigas, I don't drink. Can you see my eyes? Parezco que le di un toque de something else. Kiara Morales. You buzz, girl. I can't believe it. I don't drink, amiga. I never drink. I don't drink for shit. I drink one beer. One. Pero tengo que unos 5 meses limpia. Eso te dice. Yo soy una mujer limpia. Pero ya, amiga, yo no fumo, yo no tomo, yo no hago nada. Nada de esas cosas, ya no. Si le preguntas a Luis, antes sí fumaba mucho y tomaba. Pero ya no. Como yo tengo que ser la responsable, porque Luis siempre le gusta tomar. I gotta be careful. Yo no soy la... Me gusta cómo te arreglas tus ojos. Gracias, amiga. No lo hago mucho. Porque, pues, nunca tengo el tiempo. A mí yo sé que no es un no te dura, no, you know, no te toma mucho tiempo, pero para mí, que tengo hijas. Tengo que escoger su ropa, cambiarlas, arreglarlas y hacerse sus pelitos. So, para mí, ya cuando es hora para mí, ya ni ganas de hacer mi maquillaje tengo. Yo nomás me cambio y nos vamos. Okay. Well, if you press on it. ¿A qué hora viene Luisito? Porque Luisito va a tener buena noche. No, amiga, el momento que yo caigo a la cama voy a estar bien dormida. Well, at least it relaxed you a little. It did, amiga. Can you still see the comments when you get someone's timed out? I even though they don't show up on the screen. No. Ya cuando ustedes ya no lo pueden mirar, tampoco yo. I got timed out by mistake. And I couldn't see my comments pop up on the screen. La palabra. Hola, Vanessa. Tengo una duda. ¿Por qué las cortinas afuera del baño? Oh, no creo que quiero ser fancy ni nada, amiga. Es que mi Naila. Mira, yo lo mantengo así. Pero ella quiere que esté así. Porque mi Naila se recuerda. Yo no sé si ustedes miraron esos dos videos. Donde Naila va y usa el baño con la puerta abierta. Y todos miraron
Well, no miraron su parte ni nada, pero sí mira, se miraba por los lados, sus piernitas. Mi video de los chiles rellenados con carne molida no la podía poner en mi canal porque al final, en los dos minutos, ella va al baño, se baja los pantalones a la rodilla, va y está apagando, prendiendo la luz. Después camina a la toilet, se sienta y está usando el baño. Ya brinca para abajo, se quita, se limpia y se jala sus chores para allá. Dije, oh my God. Y yo ni la miré porque yo aquí haciendo mi comida. De voluntad, feliz. Ay, amiga. Y sí, a mí ahorita... Mira. Trato de mantener limpio. You know, nomás tengo unas cositas en el suelo, pero por lo pronto está limpio mi casa. La música, ay, no. Pero sí, amigas. Why are you still up? Where's Luis? Mira, Luis is gone, so we're partying in the house. No, I'm just kidding. Yo llegué. Okay, I went to Chuck E. Cheese with my kids, came back, drank a beer, and I cleaned my house. Vanessa, that's good. You'll wake up to a clean house. Y sí, amiga, cuando yo me duermo y está mi casa sucio, me despierto, like, sin ganas de hacer nada, porque digo, oh, my God, tengo que limpiar todo esto. Vanessa, it's bad luck to leave your purse on the floor. No, es mi cartera, es mi baby bag. Mira, yo nomás tengo todas cositas de mi babies. Tengo mi wipes, mi formula y Pampers. Hi, Mikey. How's Hawaii? I know. Ya ganaste mi, what is it called? Mikey, did you already get my, what is it called? You know, a souvenir. ¿Ya me trajiste un souvenir? Si no, no te vengas sin ese souvenir, Mikey. Yes, I got you. Yes! Are you lying to me? Because I'm going to be waiting. Me va a robar un puño de tierra. Y ahora, ¿qué pasa? Saluditos, besito, Vanessa, cuídate mucho, échale ganas. Yo como en... Comenzamos el ejercicio 20 minutos diario mínimo. Te queremos, así son los niños. No se fijan, tu muy buena cortina. Gracias, amiga. Hey, Bad and Bougie. What's up, BF? How are you, amiga? Miguel Zavala, extraños tus en vivos. I know, Mike. How come you're not doing lives out there? You got all the potential out there. No la estás usando. You should be going live, zooming in, zooming out. Show us a little something in fucking Hawaii. Mikey, no seas gacho. Chingao. But yeah. Hi, Linda. ¿Cómo estás, amiga? I know. BF, hi, looking cute today, miss you, girl. I know, amiga, where you been? Oh, I know what happened, I'm sorry. Oh, no, Angie, because I noticed when I blocked, it's the only time I can't see my comments until you get unblocked. Mike thinks he's too good for us. Mike is probably in and out. I got bad reception, so the only good internet is Wi-Fi at the hotel. Oh, pues. I thought you didn't... What do you have, Metro? Got it, Liz. Or vlog? No. Vlogs are not the same. Vlogs no ganan lo mismo boost. No, you do not. You have boost? That shit sucks. Get, what is that little green one? Text free? No, not text free. ¿Cómo se llama? Hey, Mikey, yo pensé que se metieron en tu casa el otro día. Estaba en tu ventana all awake. Oh my God, it's 12:10. I'm not asleep. My son has school in the morning. I know. Cricket. That's what you should get, Mikey. Get cricket.
Agárrate Cricket, amigo. Metro's not best for you. Agárrate Cricket. Ahí con tu Cricket, ahí estás. Brincando por donde quiera, ya tienes tu internet. You make more lives than vlogs. Yes, I do, amiga. Antes yo hacía vlogs porque yo vivía en la casa de mi suegra. It was my mom and dad. Yo hacía vlogs cuando vivía allá porque no podía controlar pues qué pasaba en la casa, la gritadera, los niños, you know, el cochinero. Yo no podía controlar nada de eso, so yo hacía vlogs para enseñarles qué les quiero enseñar y es todo. Pero ya que estoy viviendo sola, you know, les puedo enseñar mi cochinero, mi casa. Where you been, Vanessa? Ni me saludas porque... What's up, Droopy? How are you, amigo? I haven't seen you in a long time. How are you? De tu ropa y zapatos, solo en una idea para que no hagas más videos y no nos olvidas. Amigas, yo les voy a empezar a hacer 2 al día. Yo no hice ahora porque en la mañana Leti hace en vivo en la mañana y yo no quiero andar en carreras. So, mejor en la mañana no hago nada. So, ahorita en la tarde cuando llegué, les hice un en vivo. I like when you do in life. That way we could chat with you. Me too, amiga. A mí me gusta el convivo con ustedes, platicar y ustedes me platican, me preguntan. Vanessa, that beer got you and you had only 2 sips. Liar! Look. It's like right here. Finished. Me van a matar. A esta hora yo he pagado el teléfono a las 3. Amiga, I'm doing alright. Just rolled up a blunt and listening to oldies. Lucky. I'm just drinking a michelada. Enjoying my night. Cleaning my house. Ya que está limpio my house, I'm gonna lay down, knock out. It's okay, Liz. I just went. I just left me wondering, that's all. Y mi linda Vane. Ya me iba despedido y aquí estoy de nuevo. Son las 11 de la noche y ahora en California. Ya, aquí también, amiga. Acá, donde estoy yo, son las 11:15. Damn, those are good. I love these. You know I haven't drank a beer in 5 months. And I feel this one. Yo me tomé 1. And I feel like... Salí a caminar a mis 2 puppies, pero... What the hell? Oh, amigas. Escuché un ruido. Why are you fucking playing, motherfucker? Dije, alguien me tiró la pinche escalera. Ya estuvo. Woo! I think I'm sober already. Fuck, that was scary. 1 beer, and I feel like... Puta madre, contigo. Ahora sí te voy a dejar caer la greña, mijo. Oh, my God. Woo, me sacó un pinche susto, Luis. Me tumbó esta escalera. Mira, esta escalera siempre está paradita. Mírala. Y ahí está bien costadita. Dije, what the fuck? ¿Qué es eso? Hey, you scared me too, amiga shit. Yo aquí todavía sigo temblando. Look how I did our new tripod. Si ustedes podían mirar cómo tengo mi teléfono. It's embarrassing. I just drink 1. Good. Sí. Relax. No, tómate otra. No, otra. Dile a compa Luis que nos saluda. Droopy says. Hola, saludos, Droopy. What's up? ¿Qué onda? He said he just rolled up a blind. He's listening to oldies. What? I'm gonna smoke. But I get some other this shit. Shut up. Compa Luis, deja asustar a Vanessa. Hi, sexy Luis. Look, you need to back up off my man, all right? It's Mikey. It's okay. No, I don't share. Stay in your lane, Mikey. Mañana es carnaval, el martes, sí, amigas. Mañana toqué trabajo otra vez, en la mañana. Really? Whack. Vanessa, I guess hello, you're Carmen. Leaving us para que vayas a desgrañar a Luis.
No, amiga. Luis tiene miedo. Luis don't want to see me when I'm drunk. I snatch souls. Se enseña Luis, dile algo. Se encela Luis, dile algo. K-Star, así fue el asusto que sentí cuando pensé que iban a matar a mi perita. Lee mi otro mensaje y entenderás. Dije, what the hell? Vanessa, I wouldn't share either. I don't play that shit, amiga. Hell no. Make your back tomorrow. Mike, you're back tomorrow? No. Mikey, when do you come back, Mike? En como dos semanas, huh? Hola, Alicia. Three? What the hell's three? Hey, my girl, Ness, what's up? Hey, Diamond Girl, what's up, amiga? Good morning. I mean, good night. Buenas noches. Son las 11:17 de la noche. 3 weeks. Eso es todo, Mikey. Tú ahí estás muy bien. Vanessa, Luis quiere agarrarte borrachita. I know. Por eso me dijo, tómate la otra. Ya tienes ojitos chingones, Vane. Mira. Compa Luis está bajando de peso. Sí, amiga. Te dije, Vanesita, ponte el sexy gown. amiga, sí me la puse. Y sí cayó, mija. Bien rapidito. Hi, Mary. He wants a little boy. Oh, hell no. He better make it himself. That's why he went home real quick. Laugh aloud. He's in the room. He's not even out here with me. Él fue, ese fue donde se fue. Good night, Vane. I'm going to sleep to catch you guys tomorrow. Okay, amiga. Yo también me despido. Yo las quiero un chingo. I can't sleep. No te dé miedo. Ness, cuídate. Home alone. Do you have any horror historias to tell? Hell no. Especially not at night. María los amiga para que se cae la greña. Okay, amigas. Buenas noches, amiga. Las quiero un chingo. I'm sorry, guys. Ha, BF. Entonces será Pancho. Love you, girl. Me voy, me despido. Beb, ¿te quieres despedir? Muy sexy, así como estás. Peace out. Buenas noches. Mikey said, dile algo, Mikey. Vanessa, que se encela. Eso es todo. Celosa, golosa. That's right. Good night, amigas. No, Luis. Ready, K, sexy compa. All right, amigas, las quiero mucho. Gracias por estar aquí conmigo. Una hora y media o más. 60s. Oh, my God, son casi 2 horas. Chinga, amigas. Ustedes, chingao. Aquí me tienen. Yeah. I love you guys.